friends and colleagues. On behalf of the IAB, it is a great joy to be here. For our organization, it is very important to be international. It is important that we have a truly international membership and a truly international dialogue about bioethics, which is not dominated by only some voices from the global north. And it's therefore very important for us that we are able to host the Congress in different places around the world. And we are immensely grateful to the National Commission on Bioethics, to the Ministry of Health, to the National University, for being willing to take on the quite onerous task of holding this Congress. Our bioethicists are, at least to my knowledge, all very nice people, but they also have a tendency to maybe send too many emails. And I think any Congress organizer will have experienced this, as I think has any president of the IAB. So we're immensely grateful. It's also very appropriate, I think, that we have a Congress in Mexico. The National Commission on Bioethics is the leader in bioethics, not only in Latin America, but on the world stage, and has been so for many years. Mexico itself is a leader in developing healthcare systems that are suitable for middle and low income countries. So by being here, I hope that we can all benefit from the immense knowledge and contributions of our Mexican colleagues, and maybe, perhaps to a lesser extent, that they can benefit from our contributions. So, on behalf of the IAB, I just want to thank the organizers and thank all of you who have chosen to attend this Congress and who I'm sure over the next days will make this the best IAB Congress ever. Thank you. Thank you, Dr. Holm. Now I would like to give the floor to Dr. Manuel Ruiz de Chavez. Muy buenos días, doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, doctor Guillermo Soberón, expresidente del Consejo de la Comisión Nacional de Salud, pero también exsecretario de Salud y exrector de nuestra máxima casa de estudios. Doctor Soren Holm, presidente de la Asociación Internacional de Bioética, muy querido amigo Angus Dawson, presidente saliente de la Asociación Internacional de Bioética, miembros todos de las agrupaciones que con motivo de este Congreso han sostenido muchos encuentros y han contribuido a su realización. Desde luego no puedo dejar de dirigirme a los integrantes de las comisiones estatales de bioética, pero muy particularmente a los integrantes de los comités hospitalarios de bioética
y de ética en investigación de todo nuestro país. Estimados amigos y miembros de la Asociación Internacional de Bioética, les doy a todos la más cordial bienvenida a este nuestro encuentro. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su invaluable apoyo a la Secretaría de Salud de México, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Comité Directivo de la Asociación Internacional de Bioética y desde luego también a CONACULTA, que mucho nos apoyó en la parte cultural, pero en especial a la doctora Mercedes Juan. No omito todo el apoyo que a lo largo de este proceso de preparación del encuentro, agradecer a Angus Dawson y a Inés Beaufort por sus atinados consejos y recomendaciones para la organización del mismo. No puedo dejar de agradecer los esfuerzos realizados para que a través de la beca Guillermo Soberón, otorgada por la Comisión Nacional de Bioética, que desde luego con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Salud, nos fuera posible garantizar y contar con la presencia de distinguidos participantes de Turquía, Argentina, Camerún, China, Líbano, Nigeria, Ecuador y Colombia. Por supuesto, no puedo dejar fuera de este agradecimiento a mis compañeros de la Comisión Nacional de Bioética y a la gente que se ha sumado del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego también a nuestros distinguidos invitados que, pues, con la autoridad y el reconocimiento que tienen en el campo de la bioética, nos dictarán y nos darán el honor de dar las conferencias magistrales en las sesiones plenarias que mucho enaltecerán este encuentro. Hoy, todos los en la Comisión Nacional de Bioética, nos encontramos muy contentos por contar con la presencia, congregar a 1.200 asistentes. Hoy, los esfuerzos realizados por cerca de 2 años se cristalizan al tener aquí a expertos e interesados en bioética de más de 70 naciones y de las 32 entidades federativas del país, así como de nuestras instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud. Estoy cierto de que será un punto de reflexión de gran trascendencia para el desarrollo y la consolidación de la cultura bioética en nuestro país, en América y desde luego en el mundo entero. Les reitero que es un gran honor y un privilegio darles la bienvenida a la 12ª edición del Congreso Mundial de Bioética aquí en la Ciudad de México. Es importante señalar que nos encontramos en una era caracterizada por grandes cambios y nuevos retos en diversos campos. Bajo el estandarte de la bioética, tenemos grandes oportunidades para compartir nuestras ideas, aplicar nuestro conocimiento y experiencia y sentar nuevas bases. La bioética, como campo de estudio, está entre las más desarrolladas disciplinas de la ética aplicada. Le debe su estado actual a los progresos previamente realizados en la ética médica, la ética en investigación en sujetos humanos y más recientemente a cuestionamientos que surgieron cuando la ética en la investigación biológica se volvió un tema de interés público,
todo ello en los últimos 50 años. Nos reunimos aquí representantes de todos los rincones del mundo, académicos, médicos, filósofos, abogados, miembros de comités de ética en investigación y de comités hospitalarios de bioética y muchos otros cuyo interés en los aspectos bioéticos aseguran que el progreso en esta disciplina continuará y se irá diseminando. Un éxito de la bioética ha sido la combinación de conocimientos de muy diversas áreas y su rol activo para implantar políticas públicas y desarrollar instituciones que ahora aplican la teoría y los principios bioéticos en mecanismos tangibles para la protección de la vida. Desde luego, incluyo a la humana. Debido a su éxito, la bioética se ha posicionado como la multidisciplina del siglo XXI, distinguiéndose por sus orígenes, mostrándose un nicho en el que las personas con perfiles profesionales distintos pueden desarrollar sus carreras innovando y donde también un conjunto creciente de leyes internacionales, regulaciones y prácticas subrayan por mucho su importancia y alcance. ¿Cuál es el futuro de la bioética? ¿Cómo enfrentaremos los retos surgidos por las tecnologías emergentes y las nuevas posibilidades a las que nos enfrenta el desarrollo científico? ¿Qué puede enseñarnos al confrontar problemas globales como el cambio climático, la bioseguridad, la protección de los seres vivos no humanos, las tecnologías relativas a los organismos genéticamente modificados y nuevos problemas relacionados con la investigación en seres humanos? ¿Y de qué forma la bioética como disciplina se desarrolla continuamente para analizar estas cuestiones y otras más? En los últimos 50 años, la bioética nos ha demostrado la interrelación del ámbito académico y práctico de formas nunca antes vistas, representando retos para nuestras nociones preexistentes sobre muchos temas. La bioética frecuentemente nos provee oportunidades para reevaluar y buscar un terreno común en el que previamente no habíamos pensado. ¿De qué manera los deberes del cuidado de la salud de las personas se relacionan con el uso de seres humanos en la ciencia médica o con los potenciales deberes que tenemos más allá de los seres humanos? Durante siglos hemos creído que existe algo especial en el campo de la medicina y en la biología. La forma en que interactuamos con el entorno ha sido también algo especial. Cada vez somos más conscientes de que la naturaleza y el mundo social son parte de una misma realidad y que los deberes de la sociedad humana nos impulsan a considerar nuestras acciones respecto a otros seres vivos. La esfera de nuestras responsabilidades crece con cada nueva alarma cuando algo va mal, con cada nueva historia acerca de los daños prevenibles u otros no anticipados. La sociedad demanda la corrección de nuestros errores y el aprendizaje de nuestras fallas para generar un mejor futuro, uno menos potencialmente dañino y más prometedor. Científicos e investigadores en cada vez más campos del conocimiento están llegando a conclusiones similares, ya que en el ámbito de sus responsabilidades ha crecido y experimentan cada vez mayor escrutinio. La expansión de la ética en la investigación a la ingeniería, la física
las ciencias sociales y otras disciplinas, responde a las fallas éticas suscitadas en dichos campos, demostrando que los posibles daños por el actuar no ético fuera de la medicina y de las ciencias de la vida, en los ámbitos en los cuales no había sido considerada la ética aplicada como necesaria o incluso importante, es cada vez más real. Esto nos lleva a reflexionar que nuestra concepción sobre quién puede ser sujeto de investigación y quién debería participar en la aplicación de la ciencia a través de la tecnología debe ser redefinida. Desde los juicios de Nuremberg hemos aprendido que a pesar de nuestras mejores intenciones y de ser conscientes de una historia con equivocaciones e ignorancia, estamos propensos a cometer errores de juicio, a equivocarnos al calcular el efecto de nuestras acciones y cegarnos respecto al futuro. Hemos intentado evitar esto de muy diversas maneras, a través de la enunciación de principios, de subrayar la importancia de la educación y por medio de la creación de cada vez más estrictas y universalmente adaptadas formas institucionales de protección. Todavía intentamos descifrar cómo y qué tanto nuestros esfuerzos son efectivos y de qué forma deberían de ser encaminados para cubrir las necesidades para los cuales fueron pensados. Todavía hay muchas, muchas cosas que ignoramos, pero el reconocer estos vacíos nos impulsa a continuar con reuniones como la que nos congrega el día de hoy. La bioética tiene espacio para campos de conocimiento, intereses e inquietudes muy variadas, estableciéndose como una disciplina flexible cuyo estudio atrae a muchos. Debemos ser conscientes de sus grandes logros, incluso cuando debatimos y estudiamos acerca de los diversos enfoques y de su relación con la sociedad. Más aún, es necesario darse cuenta de sus campos adyacentes, anticipar futuros temas de análisis y dar lugar a nuevas adaptaciones, por ejemplo, así como la biología converge con la ingeniería en cuestiones de biología sintética y nanotecnología, la bioética se desbordará sobre la ingeniería y los dilemas éticos que surgen de su desarrollo o viceversa. Las tecnologías y prácticas que afectan al ambiente, muchas de las cuales generan dilemas bioéticos, nos pueden llevar a considerar sujetos de investigación en experimentos globales. En casos en los que la investigación médica simultáneamente involucra cuestiones de seguridad, como en el caso de la investigación con el virus H5N1 y otros agentes patógenos mortales, ¿cómo se deberían sopesar los deberes aparentemente en conflicto? Podemos observar que el futuro de la bioética es muy rico, complejo y realmente multidisciplinario. Aquellos que han expresado inquietudes respecto a que la bioética se ha enfocado demasiado en la ética médica, pueden encontrar tranquilidad en el hecho de que existe conciencia de la necesidad de mantener sus orígenes, de la relevancia de contar con herramientas y métodos de reflexión multidisciplinarios como base, así como de la creciente naturaleza filosófica de toda la reflexión ética en las ciencias. En los siguientes tres días examinaremos solo algunos de los grandes o de la gran cantidad de problemas emergentes que el mundo enfrenta y en los que la bioética puede contribuir a orientar, a resolver.
Somos afortunados de tener oportunidades como esta y de contar con una diversidad de expertos colaborando al entendimiento y a la búsqueda de solución de las problemáticas globales que se nos presentan. El mundo biológico está íntimamente ligado con nuestro mundo social y nuestras obligaciones requieren una mente abierta y un enfoque plural. Es por ello que estamos aquí, la razón por la que muchos de ustedes, algunos con interés reciente y expertos reconocidos, se congregan para escucharse, compartir y ofrecer guías y pautas de acción para los años venideros. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Estamos muy emocionados de tenerlos entre nosotros y deseamos que este Congreso Mundial nos permita aprender unos de otros. Enhorabuena y muchas gracias. Thank you, Dr. Manuel Ruiz de Chavez, President of this Congress. Now I would like to welcome Dr. Mercedes Juan López, Secretary of Health of Mexico. Buenos días, tengan todos ustedes. Dr. Manuel Ruiz de Chavez, Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y de este 12º Congreso de Bioética, señor Soren Hall, presidente de la Asociación Internacional de Bioética, doctor Guillermo Soberón Acevedo, expresidente del Consejo de la Comisión de Bioética, exsecretario de Salud, muchas gracias por encontrarse aquí con nosotros, Angus Dawson, expresidente de la Asociación Internacional de Bioética. Quiero saludar muy especialmente al doctor Julio Frenk, que está con nosotros, exsecretario de Salud de nuestro país, que será uno de los conferencistas, nos da mucho gusto recibirlo, así como a los directores de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Javier Dávila, del ISSSTE, el doctor Rafael Castillo, a los subsecretarios, doctor González Pierre, doctor Pablo Curi, que están aquí con nosotros, al director, presidente, perdón, de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, gracias por estar aquí, así como a todos los integrantes de las comisiones estatales de bioética y a todos los invitados respetables delegados y representantes de organizaciones nacionales e internacionales de bioética. Muchas gracias y les damos la más cordial bienvenida a nuestro país. Me congratulo mucho en que este trabajo que se ha desarrollado en días pasados de esta 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética que concluyó el día de ayer con los representantes oficiales de las Comisiones Nacionales de Bioética de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, tuvieron la oportunidad de discutir, de analizar las políticas públicas nacionales y globales en torno a la ética de salud. Y hoy, que inicia este evento igualmente trascendente en el concierto mundial, por lo cual les damos la más cordial bienvenida a este 12º Congreso Mundial de Bioética, convocado por la Asociación Internacional de Bioética. Es un honor para México ser sede de este evento reconocido a nivel académico y científico, que congrega, como ya lo ha dicho el doctor Ruiz de Chavez, especialistas de todo el mundo y abre un espacio esencial para intercambiar información, análisis y puntos de vista sobre el desarrollo de esta rama de la ciencia. Quiero felicitar al doctor Ruiz de Chavez por la organización de este congreso. Bajo el tema central, la bioética en un mundo global, ciencia, sociedad e individuo, se establecerá este diálogo para sumar y orientar esfuerzos hacia la construcción de una cultura global de bioética. Sabemos que están aquí representados más de 70 países en este congreso,
que derivarán en propuestas incluyentes y convergentes en el orden nacional y global, destinadas a precisamente permear estos espacios participativos de la sociedad. Como todos sabemos, la bioética tiene el objetivo de preservar los derechos y la dignidad de las personas, así como toda expresión de vida, incluyendo el entorno ambiental. Esta asignatura nos ayuda a dirimir dilemas éticos vinculados a la atención desde el nacimiento hasta el final de la vida, cuidando especialmente a quienes participan en investigaciones en los seres humanos. El tema es de la mayor importancia también para nuestro país, ya que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha hecho un llamado a construir una sociedad de derechos en el marco de un México más igualitario, más incluyente y con responsabilidad global. Lo anterior ha permitido, por un lado, robustecer la Comisión Nacional de Bioética y, por el otro, también la creación de las comisiones estatales de bioética en todo el país, ya que en cada una de nuestras entidades federativas tenemos secretarías estatales de salud que operan de manera descentralizada y por eso es tan importante también las comisiones estatales de bioética. Quiero comentar que en el caso de México se hizo en el 2011 una reforma a nuestra legislación, a la Ley General de Salud, que obliga a todas las instancias públicas y privadas que otorgan servicios de salud, que realizan investigación en seres humanos, a crear comités hospitalarios de bioética orientados a analizar conflictos de valores y principios bioéticos que pudieran surgir durante el proceso de la atención médica, así como los comités de ética en investigación, que son órganos colegiados, institucionales e interdisciplinarios de carácter consultivo, cuya función es evaluar y dictaminar protocolos de investigación en seres humanos. La bioética como elemento nodal de las políticas públicas está también inmersa en los procesos de planeación nacional, por lo cual se considera como un criterio y una estrategia de acción que atraviesa todas las actividades sustantivas que nos propusimos en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Quiero solamente comentar algún ejemplo de lo que se hace aquí en nuestro país, que en el marco de la universalidad de los servicios de salud, mi país cuenta desde hace 10 años con el Sistema de Protección Social en Salud, el cual a través de un catálogo universal de servicios de salud que incluye 285 intervenciones, con las cuales se atiende a la totalidad de la demanda de la población sin seguridad social y además un fondo de protección contra gastos catastróficos que atiende más de 60 enfermedades, grupos de enfermedades como VIH, como cáncer, etcétera. En este campo, en esta área, es muy importante en la revisión de los diferentes factores que se valoran para la incorporación de estas intervenciones y grupos de enfermedades, los criterios no solo epidemiológicos, clínicos y de costo-beneficio, sino de una manera muy importante los criterios éticos y bioéticos para la toma de decisiones. Más allá de los temas convencionales, la bioética ha probado ser una herramienta muy útil para la toma difícil de decisiones de cobertura. En su momento, correspondió nuestro querido amigo, el doctor Julio Fren, quien está aquí con nosotros, evaluar y tomar la compleja decisión de cuáles serían las primeras intervenciones que serían cubiertas a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Todos sabemos que en salud nunca hay suficientes recursos para atender todas las necesidades de la población, por lo tanto, se tienen que tomar decisiones difíciles respecto de lo que se puede y debe ofrecer en los servicios públicos de salud. De hecho, en este momento nos encontramos después de 10 años con el apoyo de académicos como de la talla del doctor Norman Daniels, quien también agradezco que está aquí con nosotros entre
los diferentes ponentes que van a participar, cómo repensar y ver después de 10 años los aciertos o los errores y cómo integrar estos conceptos a la época actual que estamos viviendo para la toma de decisiones de las enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que también incluye a todas las instituciones de seguridad social en el futuro para el tema de universalidad. Las áreas de oportunidad para el avance de la cultura bioética en nuestro país son muy importantes. El escenario es favorable para impulsar proyectos y programas que hagan factible el desarrollo del conocimiento y la cultura bioética. Estoy cierta que este 12º Congreso Mundial será de la mayor importancia académica y científica para la divulgación de hallazgos y nuevas perspectivas en torno a las reflexiones éticas derivadas de los avances y potenciales consecuencias de la ciencia y la tecnología, como los ejemplos que nos ha dado el doctor Ruiz de Chávez, del cambio climático, de la investigación, que siempre estamos con retos en cuanto a la investigación que va vertiginosamente y que tenemos que ir a la saga en la parte legislativa para ser congruentes con, precisamente con esta parte bioética. Mis mejores deseos para que los expertos congresistas que asisten a este evento aporten este conocimiento y práctica mundial de la bioética. Les deseo mucho éxito y muchísimas gracias por su atención. Y ahora, si son tan amables de ponerse de pie para que hagamos la declaratoria inaugural, hoy, 25 de junio de 2014, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del 12º Congreso Mundial de Bioética, que sea para el bien común de toda la humanidad. Felicidades y muchas gracias por su atención.